Buenas tardes, bienvenido a El Punto y a la Universidad del Norte. Quisiéramos que se presente a nuestra audiencia y queremos conocer cuál es su profesión y cuál es su cargo. Muchas gracias, complacido de estar con vosotros, con vuestra audiencia y compartiendo con la comunidad universitaria. Mi nombre es Manuel Fuentes, soy el director editorial de la agencia de Noticias EFE para América. Llevo trabajando en la agencia EFE 34, ya casi 35 años, en diferentes países, con diferentes responsabilidades. También he tenido la satisfacción de, en algunas ocasiones, de dar clase en universidades en México y en Chile. Y desde hace aproximadamente unos 4 meses, tengo la suerte de vivir en Bogotá, acá en Colombia, y creo que esta profesión que escogí es una de las buenas decisiones que tomé a lo largo de mi vida. Cuéntenos un poco de lo que es Agencia EFE, cómo fue su llegada y cuál es su rol dentro de ella. Yo me incorporé a la Agencia EFE nada más terminar la universidad. Eso es un mensaje para que consideréis que la finalización del periodo de formación en el mundo académico universitario puede tener un desarrollo directo con el ejercicio profesional del periodismo. Yo tuve la suerte de que así fuera. En el año 87 terminé de estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comencé a trabajar en la agencia EFE. Primero estuve en el área de información política durante varios años, haciendo información parlamentaria, etcétera, etcétera. Y después tuve la buena idea y además la oportunidad de poder empezar a ejercer el periodismo en América. En primer lugar en México, luego en Chile, en Argentina y ahora en Colombia. La agencia EFE tiene en América Latina oficinas en todos y cada uno de los países, pero tiene además una presencia global, está en 120 países. Somos aproximadamente cerca de 3.000 periodistas. Cuando digo periodistas, me refiero a fotoperiodistas, camarógrafos, en fin, a todos los que trabajamos en la producción informativa, de más de 60 nacionalidades. ¿Y qué es lo que hace a la agencia EFE una de las más importantes del mundo y la primera en español? Pues nosotros asignamos una importancia especial a todo lo que ocurre en los países de América Latina, pero no solamente dentro de la región, sino también fuera, o sea, los fenómenos que afectan. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Nosotros hacemos especial hincapié en aquello que dice el Fondo Monetario Internacional que tiene que ver con los países de América Latina. O hay reuniones de todo tipo fuera en las instituciones comunitarias en Europa o en Asia, y nosotros siempre vemos el mundo con ese prisma, con esos ojos latinoamericanos. ¿Cuál es su función como director editorial de Agencia EFE? Bueno, es complicado porque una agencia de noticias siempre ha sido un medio informativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En este caso, al estar a cargo de la coordinación editorial de 25 oficinas de la agencia EFE en todo el continente americano, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, la labor es bastante ambiciosa y complicada, pero también muy estimulante y satisfactoria, que es coordinar el trabajo de más de 250 periodistas en todo el continente. Es, si me permitís la metáfora, el ejemplo, la comparación, es como estar cerrando un periódico en esa época en la que antes se cerraban los periódicos, había una hora de cierre, porque había que imprimirlo en las rotativas. Obviamente eso ya estamos hablando casi de la prehistoria del periodismo, pero es casi como si estuviéramos cerrando un periódico constantemente. Entonces es una tarea bastante, bastante complicada, pero al mismo tiempo es un desafío permanente, muy estimulante, porque permite tomarle el pulso al desarrollo de la actualidad en diferentes ámbitos, en la política, la economía, la sociedad, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología, temas de equidad de género, etcétera, etcétera.
cómo se va desarrollando, como si fuera una especie de organismo vivo en toda la región, en todo el continente. Y resulta muy enriquecedor. Yo creo que los periodistas tenemos una suerte enorme, y es que tenemos la oportunidad de que con nuestro trabajo cada día estamos alimentando algo importantísimo, que es nuestra necesidad de ensanchar el universo de conocimiento y de experiencia. Yo creo que eso es algo que verdaderamente hace que merezca la pena esta profesión. Claro, usted nos hablaba de la historia y la labor que tiene Agencia EFE. ¿Cuál es la importancia que tiene Agencia EFE y otras agencias en todo el ecosistema mediático actual del mundo? Muy buena observación. Podríamos pensar que en un momento, hace décadas, en el que el orden informativo lo canalizaban pocas agencias internacionales, su peso específico era mucho mayor. Probablemente sea cierto. Pero también hemos llegado a otras conclusiones. La pandemia, que nos ha hecho reflexionar acerca de muchas de nuestras acciones, nuestra manera de estar en el mundo, también ha abierto una oportunidad de reflexión sobre la importancia que tiene que los medios confiables, que tienen presencia global, que contrastan información, que proporcionan contenido rigurosos, generen esos contenidos, la experiencia, las investigaciones, como por ejemplo el Instituto Reuters, ponen de manifiesto que cada vez hay más consideración de las audiencias, de todos los países en general, hacia ese periodismo serio y confiable. Creo que las agencias internacionales, las agencias globales, tenemos esa característica en nuestro ADN. Y de hecho, todos los días es, yo me debería decir, que el principal desafío que tenemos, que es hacer verdad eso, que generamos información seria, confiable, contrastada, rigurosa, necesaria para el desarrollo de sociedades libres y democráticas. Sabemos que usted ha estado enseñando periodismo internacional en la Universidad de Chile. ¿Qué es lo principal que usted le recalca a sus estudiantes? Creo que hoy en día el periodismo internacional se caracteriza por transformación de los de lo que podríamos considerar los ejes. Quiero decir, eso del periodismo internacional antes nos llevaba a una simplificación. Contar lo que ocurría en un lugar que podría tener interés para el mundo, o contar aquello que ocurre en el resto del mundo que puede tener interés para un determinado país o ámbito geopolítico. Pero la gran enseñanza que hoy creo que podemos aportar a la reflexión sobre el periodismo internacional es que, incluso aunque nos movamos en un ámbito geográfico muy concreto, podemos estar haciendo periodismo internacional, porque lo local hoy puede tener una proyección global, y al revés. Yo creo que esa es la principal transformación que estamos viendo en el periodismo internacional. Por otra parte, una segunda línea de reflexión: el periodismo internacional es caro, es muy caro. Lamentablemente cada vez está desapareciendo más de los medios, porque es difícil sostenerlo económicamente, pero es tan necesario como el hacer buen periodismo. Claro. Ya viniendo un poco a nuestro país, sabemos que Colombia es importante para Agencia EFE. Tiene una de las mesas de edición a nivel mundial, creo que hay cuatro. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha sido el desarrollo de las labores periodísticas aquí en Colombia, teniendo en cuenta todo el tema del conflicto y de las dinámicas sociales que existen? Efectivamente, como bien dices, Bogotá, en concreto Colombia, es una de las cuatro mesas de edición. También está Madrid, Sao Paulo, Bangkok y por último la capital colombiana. Pero la redacción que hay en Bogotá es la más importante fuera de Madrid, numerosa, o sea, en términos cuantitativos y cualitativos. El hecho de que nosotros también, además de las mesas de edición, de los diferentes soportes informativos que desarrollamos, multimedia, audiovisual, fotografía, texto, etcétera, etcétera, también tenemos una oficina que
se encarga de los temas específicamente colombianos. Entonces, hay como esas dos estructuras. Lo que sí me gustaría poner de manifiesto es que la decisión corporativa de instalar en Bogotá hace 15 años, de hecho, trasladarla desde Miami, que es donde estaba anteriormente, la mesa de edición para América, o las mesas de edición, respondió a una realidad, y es que el periodismo colombiano es excepcionalmente bueno, es de una gran, gran calidad. Los premios internacionales de periodismo que da la agencia EFE desde hace unos 37 años aproximadamente, han reconocido en 49 ocasiones el trabajo de periodistas y de medios colombianos. Y eso no es una casualidad. Por eso, la decisión de instalar en Bogotá las mesas de edición para toda la producción informativa de EFE en el continente americano respondió a ese capital, a ese activo tan importante que representa Colombia. Obviamente que el hecho de estar inmersos en una determinada realidad también es algo que como periodista nos hace reflexionar y considerar, ¿no? Seguimos, lógicamente, no solamente la oficina de Colombia, sino también las mesas de edición, con especial interés en la evolución de las circunstancias políticas, sociales y económicas del proceso de paz abierto hace 5 años. De hecho, yo tuve la oportunidad, en aquella época yo estaba director de la oficina de EFE en Chile, y tuve la oportunidad de venir y presenciar, ser testigo, contar, participar con mis compañeros de otras oficinas, cómo se llegó a la firma de los acuerdos de paz aquí, cerquita, en Cartagena de Indias. Sí, claro. Las dinámicas sociales del país y también las de otros países, por ejemplo, países que viven casi una dictadura, ¿ha sido impedimento para la realización periodística de agencias? Hemos tenido este año dos episodios que ponen de manifiesto cómo el trabajo de los corresponsales y de los enviados especiales puede ser complicado. De hecho, hemos estado durante algunos meses con nuestra capacidad periodística en la oficina de La Habana muy, muy disminuida por restricciones que nos impusieron las autoridades cubanas, en el sentido de no renovar los permisos periodísticos, etcétera, etcétera. Afortunadamente, ese episodio ha quedado atrás, porque habría sido realmente lamentable que nosotros, que llevamos muchos, muchos, muchos años en Cuba, contando pues lo que pasa, como otros periodistas, no hubiéramos podido seguir desarrollando nuestra labor. Afortunadamente, eso ya ha quedado atrás. Y más recientemente, la situación de los periodistas de la agencia EFE en Rusia también se vio afectada por la aprobación de una ley que consideraba punible con pena de cárcel la información de la invasión rusa de Ucrania, hay que llamarla así, se trata de la invasión rusa de Ucrania, y eso podría haber supuesto problemas bastante complicados para el equipo periodístico de EFE en Rusia. De hecho, hubo una especie de paréntesis de pausa durante unas semanas, que no solamente afectó a la agencia EFE, afectó a varios medios fundamentalmente occidentales, la BBC, Deutsche Welle, etcétera, etcétera. ¿Cómo maneja la agencia estas situaciones y esos entes que trabajan por la libertad de prensa? A ver, es complicado porque siempre tiene que haber un equilibrio en la toma de decisiones. Por una parte está el cumplimiento del deber periodístico de contar qué es lo que está sucediendo, que ese es
la principal tarea que tenemos los periodistas, y en segundo lugar también tomar decisiones que preserven en ocasiones la integridad y incluso integridad física de los profesionales del periodismo. Ahora hay muchas, pero hay una que está suscitando una especial atención de los medios de comunicación a nivel mundial, que es la guerra en Ucrania. Hay una serie de protocolos y de consejos que todos los corresponsales de guerra y los enviados especiales a zonas de conflicto deben observar siempre. Conseguir una información a costa de perder la vida nunca tiene sentido, porque finalmente el periodista vivo no se extingue con su desaparición, el fin de una vida, se extingue la posibilidad de proyectar ese trabajo a lo largo de los años. Son decisiones siempre difíciles, pero que tienen que estar orientadas por la sensatez, sí, la obligación y la importancia de contar qué es lo que está ocurriendo para que la opinión pública mundial sepa, conozca, pero también las precauciones y la sensatez. Nosotros siempre es ese la indicación, el consejo que le damos a los compañeros que están cubriendo información en zonas de conflicto y en zonas de guerra. Claro, Manuel, es importante para nosotros conocer esto debido también a lo social que vimos aquí en Colombia, y que de aquí, con el favor, salimos de la universidad y podemos llegar a la agencia EFE en un futuro y también a realizar ese periodismo internacional que realiza la agencia. Entonces, ya para ir cerrando, ¿a qué se debe su visita aquí a la Universidad del Norte? Pues a una excelente noticia, y es el entusiasmo y el apoyo y la ayuda que estamos recibiendo de la Universidad del Norte y también, por cierto, de la Fundación Gallo de Periodismo para poner en marcha la Escuela de Periodismo de EFE en América. No es casualidad, sino que es una conjunción de factores y circunstancias felices el hecho de que hayamos en este momento concreto puesto en común nuestras iniciativas para impulsar proyectos, programas que nacen con la vocación de ser ambiciosos, pero también seamos realistas. Vamos a ir poco a poco ensanchando y ampliando nuestro universo de colaboración, pero se trata de una alianza estratégica que creo que va a permitirnos trabajar en el desarrollo y en la ampliación de los horizontes del periodismo latinoamericano hoy, que tiene unas características, unos retos, unos problemas específicos, y a los que modestamente nosotros de la Agencia EFE, con la ayuda de la Universidad del Norte y de la Fundación Gallo de Periodismo, pretendemos encontrar respuestas. Ok, Manuel. El día de mañana tiene un conversatorio con estudiantes de periodismo de la Universidad del Norte. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de que nosotros hicimos en el año 2019 un documental que se llama La Agencia, un alarde de originalidad, lo llamamos La Agencia, y lo íbamos a estrenar en la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de aquí cerquita, de Cartagena, que es el festival de cine más antiguo del continente, por cierto. Sin embargo, 2 horas antes del estreno, se avecinaba la pandemia de la primera semana de marzo. Bueno, la pandemia ya estaba entre nosotros, pero se avecinaban las medidas de restricción, de circulación, de reunión. Y 2 horas antes del estreno, pues fue suspendido el festival. Nos quedamos con esa frustración. De hecho, yo también tenía previsto venir en aquella ocasión a Barranquilla y no pudo ser.
precisamente por esa circunstancia. Ahora, con 2 años de retraso, esto es como si hubiéramos puesto el modo pausa, vamos a tener la oportunidad de compartirlo con los estudiantes de la Universidad del Norte. Vamos a abrir un espacio de reflexión y de diálogo, de conversación, después de haber visto este documental, que dura aproximadamente 50 minutos, y que cuenta la experiencia de diferentes enviados especiales y corresponsales de la Agencia EFE alrededor del mundo, en países que tienen poco en común. Son realidades muy diferentes unas de otras, pero en las que, no voy a hacer spoiler, pero que tienen un denominador común, y es que el periodismo de agencia, como describe el entonces director de la oficina de la Agencia EFE en París y hoy en Londres, Enrique Rubio, un muy buen compañero y un gran profesional, decía que nosotros los periodistas de agencia somos los mineros que estamos ahí picando para extraer los diamantes en bruto, y luego otros hacen joyas, anillos, con esos diamantes en bruto. Es una creo una descripción bastante plástica y apegada a la realidad de cómo es el trabajo de los corresponsales, de los enviados especiales de una agencia internacional como SEF. Muy bien, Manuel. Una invitación para los estudiantes de la Universidad del Norte, un mensaje que les quiere enviar. A mí siempre me llama la atención cuando en alguna ocasión alguien me pregunta, ¿merece la pena ser periodista? Y hay quizá opiniones un poco descarnadas y desilusionadas. Perdón por la autocita. Yo empecé en esto hace como 39 años. Y cada día estoy más satisfecho y contento de haber tomado esa decisión. Creo que esta profesión tiene un componente vocacional importante. Si no hay vocación, pensáoslo, pero si hay vocación, con todo, con entusiasmo, con ganas, tiene muchas satisfacciones, da muchas satisfacciones esta profesión. Permite conocer países, conocer gente, permite identificarse, tener empatía con los problemas de la humanidad. Y eso es algo que nosotros tenemos, siempre tiene vigencia. No era diferente hace 40 años a cómo resulta hoy. Así que, como dicen en México, échale ganas. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Punto. Muchas gracias.